El archivo de video que estás a punto de disfrutar no representa de manera fiel la postura, opinión o visión de Mafiante TV y filiales. Las opiniones expresadas en este video pueden herir susceptibilidades. El espectador es responsable de sus conclusiones. Los dichos de los participantes de este video, sus opiniones o percepciones expresadas, no han sido indicados ni predispuestos por ningún partido político y mucho menos alguna tendencia editorial. La reproducción total o parcial de este video es responsabilidad de quien lo vulnere. Se recomienda discreción. Mafián en directo. Rufianes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mafian TV, las 11 de la noche con 48 minutos, ya casi las 12 de la noche. De verdad, una disculpa por haber entrado tan tarde al aire. Lo que pasa es que sí estuve haciendo muchas llamadas telefónicas, Rufianes. Estuve haciendo llamadas telefónicas y también videoconferencias. Estuve informándome, estuve obviamente documentándome de absolutamente todo lo que sucedió el día de hoy allá en, en, en Tonalá, en Jalisco. Bueno, la noticia es un pasito. Todavía no hay que cantar victoria, rufianes, ¿eh? Pero afortunadamente en este momento ya podemos decir que se está haciendo parte de la justicia que necesitamos para saber qué va a suceder con Lefty, parte de la justicia. Y ahora sí podemos dejar en claro que vincularon a proceso a la persona que estuvimos obviamente compartiendo en redes sociales, que estuvimos compartiéndola por todos lados. Y obviamente... Lo, lo estuvimos compartiendo una vez que la fiscalía ya le había girado una orden de aprehensión. Hay mucha gente que se confunde, piensa que nosotros a, nos aventuramos a agarrar una, una bolsa de papel, aventamos eh, nombres al aire y agarramos el de Luis Mario y dijimos, Luis Mario, te estamos buscando. No, rufianes. Esta persona, Luis Mario Plasencia Novoa, ya estaba siendo buscada por la fiscalía y lo único que hicimos los medios de comunicación, las redes sociales y en Mafián TV fue presionar a las autoridades para que hicieran algo y que lo encontraran. Y obviamente lo buscaran hasta por debajo de las piedras. Y así sucedió. Hoy te puedo dejar en claro que ya lo vincularon a proceso y va a estar un año en espera justamente de un juicio y una sentencia. Un año en donde se van a desahogar infinidad de, de pruebas, un año donde obviamente van a suceder muchísimas cosas, te lo puedo asegurar, un año donde Luis Mario, seguramente me está viendo en este video su novia, te mando un gran abrazo a ti, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá y ustedes que obviamente saben cómo se maneja el rollo en la fiscalía. Deberían de recomendarle esto a Luis Mario, ¿no? Deberían de decirle, Luis Mario, declárate culpable y empina justamente a tus otros cómplices. Yo creo que es lo más sensato que podría hacer Luis Mario, porque eso de estarle haciendo a loco de, es que yo no fui, yo no estaba ahí, de verdad yo estaba en una fiesta. Digo, como, que, como si no supiéramos cómo se las gasta, obviamente, la fiscalía y algunos abogados para poder hacer artimañas. Ahorita vamos a conocer las declaraciones, las primeras declaraciones de la defensa de Luis Mario, para que escuchen lo que dijo su abogado al salir justamente de estos juzgados, y ustedes van a percatarse de toda esta, esta locura. Es interesante que incluso la novia de Luis Mario odia a este abogado, lo odia, no sé por qué demonios tiene un gran problema con él. Digo, no nada más la, 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 la novia de Luis Mario, sino también su cuñada, también su cuñado de Luis Mario, también su suegra de Luis Mario, también el, el, el suegro de Luis Mario odian a este abogado. O sea, lo han mencionado como un ratero textual. Eso lo ha dicho la familia de Luis Mario. Se los digo porque imagínense hasta dónde está Mafián TV metido, que incluso gente muy cercana a ellos son los que me pasan la información de cómo están reaccionando ustedes. Imagínense cómo está esa familia de desquebrajada para que me anden buscando y obviamente me anden diciendo, ¿qué crees que dijeron ayer, Fabián? ¿Qué? Pues, pues, tenme. pues pasó esto. Digo, en la detención, ustedes no lo saben, o sí, creo que no se los platiqué. En la detención, cuando detienen a, a Luis Mario, la que obviamente se la pasa gritando que es un corrupto y demás circunstancias es la, la novia de Luis Mario, se la pasa hablando justamente de este abogado. Digo, ya después hablaremos de esos detalles, pero créanme que de verdad se van a sorprender. Hoy ya fue vinculado a Proceso Luis Mario Plasencia Novoa. Él asegura que es inocente, como usualmente pasa con la gente que va en la cárcel o lo que está en la cárcel. Todos dicen, es que yo no lo hice, señor, se lo juro, soy inocente, soy completamente inocente, señor, de verdad, compruébenmelo. Entiendo que hay muchas personas que de verdad tienen infinidad de, 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 de detalles como para poderse analizar, pero recuérdenlo. Un juez determinó que sí hay dudas y sí hay elementos suficientes para poderlo vincular a proceso. Esto no quiere decir, como dice este abogado, ahorita lo vamos a escuchar, que se lo inventó la fiscalía y no sé qué tanta locura. El señor está tratando de desviar la atención mediática, ¿no? Pero hay que ser claros. Las leyes como tal dejaron en claro que a este individuo, Luis Mario Plasencia Novoa, ya lo estaba buscando la justicia. Y la presión mediática hizo que la fiscalía propiamente lo detuviera. Sin embargo, ya había una orden de aprehensión girada en su contra. Ya lo estaban buscando como tal. La imagen que estás viendo en pantalla, esta imagen que estás viendo en pantalla, la, la, la familia de Lefty obviamente fue quien nos, nos, nos dio toda esta información. Y esta imagen que estás viendo en pantalla ya versaba, ya estaba dentro de la carpeta de investigación. O sea... Esta imagen, incluso esas rayas rojas que ves ahí, estas ya estaban dentro, esta imagen ya estaba dentro de la carpeta de investigación. Y el abogado piensa que de la nada nos inventamos aquí, no nada más en mafian, sino todos los medios de comunicación por el video que salió y que obviamente compartió la familia de Lefty. El señor piensa que este video que se compartió en redes sociales, de ahí viene todo el desmadre. No, no hay que confundirnos. Creo que el abogado ni está enterado de cómo está el caso. El abogado piensa que después de que se liberó este video a nivel nacional, salió el nombre de Luis Mario. No, es mentira. Esta fotografía ya estaba dentro de la carpeta de investigación, ya lo estaban buscando a Luis Mario, y justamente el que apareciera este video donde entran a la casa de Luis Mario, solo fue para presionar a la autoridad para que lo detuvieran, lo buscaran, mejor dicho, lo buscaran y lo detuvieran. Es momento de que escuches al abogado, por favor, porque de verdad... Me, me siento como hasta raro, me da hasta como de esa pena como rara, de verdad, el que lo vayas a escuchar, ¿va? Este es el abogado, no, que, no quiero dimensionar su nombre, me da, me da como hasta tristeza mencionarlo. Por primera vez te voy a decir, Luis Mario, Plasencia Novoa, ahorita sí estoy a tu favor, o sea, ahorita sí me pongo de tu lado. Cambia de abogado, <laughs> cambia de abogado, de verdad, de verdad, cambia de abogado. No, 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 no te quedes con este abogado, o sea. Cambia de abogado, por favor. De verdad, a mí me dio hasta pena ajena. Yo no entiendo hasta para qué dio declaraciones. De verdad, nada más escucha las locuras que dijo. No, 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 no. De verdad, por un momentito, por unos cuantos minutos, cuatro minutos, yo creo, me voy a poner de lado propiamente de, de, de Luis Mario Plasencia Novoa. <laughs> Cambia de abogado, de verdad, no, no, no te quedes ahí. Vamos a ponerle play, chécate esto. Este tema que realmente aplicar el, el derecho eh, es absurdo. Yo los invitaría a ustedes, como medio, y sí, eh, empeñarnos un poquito en ya dar a entender lo que está sucediendo en, en la justicia aquí en Jalisco y en México. No dijo nada. En todo eso de, no más, en todo eso que dijo, en todo eso que exclamó, no dijo nada, güey. Nada, o sea, ve, otra vez, otra vez. No dijo nada, va, 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 va de nuevo. A los 15 segundos le freno, va. Una, dos, tres. Este tema, que realmente aplicar el, el derecho. Eh, es absurdo, yo los invitaría a ustedes como medios y sí, eh, empeñarnos un poquito en ya dar a entender lo que está sucediendo en, en la justicia aquí en Jalisco y en México. No dijo nada, <laughs> Perdón, abogado, le mandamos un abrazo, pero no dijo nada. A ver, escuchemos. Eh, se, se dicta vinculación por un supuesto reconocimiento que se hace a través de una fotografía, cuando eso es completamente ilícito. Eh, hoy todo el mundo sabemos que la Constitución, artículo 16, protege nuestros datos personales. Entonces, si alguno de ustedes tiene un dato personal mío, no lo pueden proporcionar a nadie, ¿sí? Porque, presidente, los datos personales tienen que ser protegidos por particulares y los entes públicos. Pues resulta que acá una señora que tenía un contrato de arrendamiento y una credencial de lector de, de mi cliente la proporciona. El ilícito, todo ello, y en base a eso, inducidamente, supuestamente la señora reconoce, y el, esa foto. O sea, como una señora que tenía un contrato de arrendamiento reconoce y por esa razón vincularon a proceso a su cliente, no nos hagamos. O sea, el señor, el señor abogado, si ¿sí está enterado de lo que pasó, o sea, si ¿sí está enterado que. Ya lo estaba buscando la Fiscalía, que allá hay una carpeta de investigación que desde antes ya lo estaban buscando y que efectivamente no, no, no tiene nada que ver como tal una fotografía de credencial del lector para que lo vincularan a proceso. O sea, a ver, pongámosle play. supuestamente la señora reconoce y es, esa fotografía no se alcanza a percibir de nada. Sin embargo, ella lo reconoce y en base a eso se dicta hoy una vinculación. Esto se deshogaron testimoniales en donde se demostró plenamente, y eso sí, conforme a derecho, se le demostró al juez lo que hizo mi cliente desde que se levantó ese día, 2 de septiembre del año pasado, hasta las 2 de la mañana. Espero que el abogado también le haya dicho al juez la manera en la que le pidió su carro a su cuñada. Que ella, digo, ya ahorita puedo revelar algunos detalles. Que estos, digo, obviamente, la cuñada de la cuñada de este cuate, una chava que empieza su nombre con F. Esta chava eh, tenía acceso a ese fraccionamiento, tenía acceso al fraccionamiento la cima donde vivía Lefty. Porque su novio vivía en ese fraccionamiento. O sea, ella no tenía como tal, ella no es dueña de ninguna casa de ahí. O sea, el novio de esta chava tenía, obviamente, tiene su casa en ese lugar. Y entonces el novio le expedió, o sea, le dio como tal un tag a su novia para que cuando lo fuera a visitar, ella tuviera acceso, ¿no? Entonces. Eso es lo que no había yo no había revelado nada de eso, se acuerdan, bueno, no lo habíamos dicho, pero para que sepas cómo está el desmadre, entonces, espero que el juez, ahorita regresamos con el juez, ahí le pusimos pausa. Espero que el juez le haya dicho justamente, o mejor dicho, el abogado le haya dicho al juez absolutamente todo. Cómo fue que Luis Mario le pidió el que le pidió el carro a su cuñada, su cuñada le preste el carro y después Luis Mario regresa con otro automóvil y con el mismo tag que tenía su cuñada en ese automóvil. Y entonces, cuando entran a la casa de Lefty, entran en otro automóvil con el tag de su cuñada. Y cuando hacen todo el merequeteng y la 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 la, efectivamente se determina por medio de una investigación y un cateo a la casa del novio de la cuñada propiamente de Luis Mario. Catean la casa y a ver qué chingados, quién, a ver, ¿por qué el tag de dónde salió? Empiezan a hacer las investigaciones y efectivamente resulta que Luis Mario. Vía telefónica le pide el carro a su cuñada y por medio de ese tag entraron en un automóvil para poderle hacer daño a Lefty. Esto se lo habrá explicado el abogado. ¿O el abogado tendrá conocimiento de esto que verse en la carpeta de investigación? Sí, o sea, ¿o qué pedo? O sea, el abogado piensa que porque sacamos los videos a nivel nacional en Mafia en TV, en medios de comunicación y demás, vincularon a, a, a proceso a su cliente. Y no, o sea, aparte, el abogado le mencionó al juez que Lefty lo reconoce plenamente y le dice, Luis Mario, ¿tú me la pelas? Acuérdense que hay un subtitulado, que ese me lo entregó la familia de Lefty, donde lo subtitularon aquí abajo y decía, Luis Carlos, pero no, no dice Luis Carlos, reproduzcan ustedes el audio y dice Luis Mario, se escucha perfectamente bien donde dice Luis Mario. Pero es interesante, a ver, reconocimiento por Esa Marie. reconocimiento directo por esa marí, la viuda de Lefty. Reconocimiento del hoyo occiso, o sea, Lefty también lo reconoció. La investigación de la fiscalía determina que efectivamente entraron por medio de ese taca a ese domicilio. Entonces, qué interesante que entonces el señor abogado dice: No, es que mi cliente andaba en una fiesta. Y entonces, ¿por qué entró al domicilio con ese tag? Si él lo solicitó. Él pidió un carro porque creo que iban a reparar el BMW que traía y demás. Y por medio, justamente, la que lo empinó, la que dijo: A ver, quien me pidió el carro fue mi cuñado, Luis Mario. Y ahí empieza toda la investigación para empezar a, a ubicar a Luis Mario Plasencia Novoa. Que se escapó. Si el vato no debía absolutamente nada, ¿para ¿qué chingado se escapa de Jalisco? Primero anduvo en Cancún. Hay testigos que incluso pueden externar y pueden asentar su declaración ante la fiscalía. El cuate andaba ya en Cancún diciendo que efectivamente eh, tenía un problema con el fisco y que debía una lana y que por eso estaba huyendo de, de Jalisco. Y después de ahí se dio cuenta que le estábamos cerrando los pasos mediáticamente hablando y que lo estaban reconociendo muchas personas y de ahí se movió a Tepic. Y en Tepic con sus familiares, sus familiares lo mandaron al cuerno y de ahí se regresó otra vez a Guadalajara. A ver, entonces, ¿para qué se anda escondiendo? ¿Para qué se anda escondiendo? Todavía no se reventaba todo el desmadre a nivel mediático cuando nosotros mostramos a este muchacho llamado Luis Mario. Él estaba, andaba escondidón en otros lados. ¿Lo sabrá el abogado? Digo, yo entiendo que en su postura de defensa tiene que decir: mi cliente es inocente. Pero el abogado se está dando cuenta que. Por todos lados le están picando los ojos, los oídos, los ojos, la nariz, la boca, el culo. Y entonces no se da cuenta que mediáticamente hablando está quedando en ridículo dando este tipo de declaraciones. Lo digo de corazón. Mire, señor abogado. No quiero decir su nombre, ni voy a mencionar nada, pero hay momentos en donde también el abogado debe decir, no quiero dar ninguna declaración, mejor me quiero quedar callado, justamente para no evidenciar este tipo de circunstancias. Ahora, nosotros estamos dando una opinión al respecto de una declaración pública. No es que nos estemos metiendo con el abogado para tratar de hacerle daño. No, no, no. Él dio una declaración pública y justamente eso es lo que están escuchando. Ahora escucha las osadías que también dijo el abogado después de esto. Porque, no, esto no termina aquí, ¿eh? Presta atención. Sí, conforme a derecho, se le demostró al juez lo que hizo mi cliente desde que se levantó ese día, 2 de septiembre del año pasado, hasta las 2 de la mañana. El hecho este sucedió aproximadamente treinta de la noche. Entonces, en ese momento, Mario. 12:30 de la noche, esto no sucedió a las 12:30 de la noche, señor abogado. O sea, no mames, no, 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 es que, es que no me chingues la vida. No, 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 es que de verdad, no me chingues la vida. O sea, a ver, a ver, rufianes, a ver, tenemos que abrir el video de, de Lefty. Dice que sucedió a las 12:30 de la noche el abogado. No, no puede ser, no puede ser. Mira, a ver, vamos a poner el video. Acá vamos a poner el video. A ver, ahí dice el video. A ver, y el video dice: Como tal, ahí está, 3, 2, 1. El video dice: 10,56 de la noche. 10,56 de la noche. Y dice el abogado que esto sucedió a las 12:30 de la madrugada. Ay, no, 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 no. No, ¿por qué creen que me estoy poniendo hasta del lado de Luis Mario? Cambia de abogado, de verdad. Cambia de abogado, por favor, porque no, 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 o sea, de qué se trata esto? O sea, el abogado dice que fue a las a las doce de la, doce treinta de la noche, y, y en sí fue a las diez con cincuenta y ocho y el ataque duró tres minutos. No, no puede ser. Aproximadamente 12.30 de la noche. Entonces, en ese momento, Mario estaba en una casa con varias personas y está demostrado. Pues no sí. Ello, no... A las 12.30 de la noche, yo ya pude haber mido una peda. ¿No? Por ahí dice alguien: 12.30 horario del este, horario del Pacífico. O sea. <laughs> Ay, no, 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 no puede ser posible. O sea, el abogado dice: No, si Luis Mario le dice, no, don abogado, yo estaba, don abogado, ¿no? No, don abogado, es que yo a las 12.30 estaba en una fiesta. Es más, hay gente que lo corrobora que yo estuve en una fiesta. Pues sí, para las 12.30, Luis Mario ya se pudo haber ido a una fiesta a empedar y a echar desmadre. Pero esto sucedió a las 10.58 de la noche. O sea. El abogado sí sabe todo esto o no. Ni hubiera, yo en lo personal ni hubiera dado, ni, ni, o sea, que el abogado ni hubiera dado declaración, se los prometo. O sea, mejor ni hubiera dado declaraciones el abogado. Pero por supuesto que esto apenas empieza. Mencionaba que Luis Mario. No, sí, pues apenas empieza, sí se ve. Es vecino de, de Lefty, vivían en un fraccionamiento y que no se conocían. De hecho, está totalmente acreditado, no había ninguna relación, si eran vecinos, pero está como que yo tenga que la obligación de tener relación o amistad con todos los que viven en un coto absolutamente absurdo. Entonces, sí, efectivamente, hubo un tiempo que fueron vecinos, porque Mario vivió en ese cuatro, creo que tres o cuatro meses nada más. Sin embargo, eh, de ahí se agarraron para decir, eh, como era el que tenían así más a la vista, ah, pues él es. Date cuenta de la osadía que está diciendo este tipo. O sea, y en ningún momento menciona, o se hizo una investigación porque entraron con el TAG y obviamente le pidió el carro a su cuñada y bla, 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 bla. O sea, nada de eso. Nada. O sea, él dice que <laughs> aventaron así papelitos al aire y agarraron el del vecino, Luis Mario. Él es. No me chinguen, güey. Como, como abogado defensor, güey, yo ya no, yo ya no, ya no hablaba la boca. Ya no abría la boca, güey. Ya no abría la boca, güey. Los invito a que analicen los videos que andan circulando y vean la complexión de mi cliente. sí, nada que ver. los tres personas, uno es una persona obesa, los otros son altos. mi cliente es un poquito más bajo que yo. de una complexión delgada. nada que ver con los sujetos que están ahí. este abogado no estudió el caso. este abogado no estudió el caso. perdone. ¿eh? Este abogado no estudió el caso. Así de sencillo. De verdad, te lo puedo asegurar. Sí, en base a todo eso es lo que se ha generado este linchamiento. Para usted entonces sería... ¿Para usted es que... Miren, creo, creo que estamos tolerando lo siguiente. La fiscalía para jugarnos el dedo en la boca está inventando... De, de este... Y luego cambia completamente su, su speech y ahora ya no es su cliente ahora ya es la fiscalía la que se está inventando esto porque están inventándose culpables What the fuck? O sea, no 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 o sea no no no, no es que... miren creo creo que estamos tolerando lo siguiente la fiscalía para jugarnos el dedo en la boca está inventando de, de, de este culpables ¿por qué para ellos están diciendo yo ya lo ya lo este detuve, incluso los invito a que ustedes como también parte de, de la comunidad en Jalisco se involucren, qué está haciendo la fiscalía, por ejemplo, a una de mis clientes se la llevaron en contra de su voluntad. A la fiscalía la tuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Sí? los papás son abogados. ¿Qué tiene que ver ese caso con lo que le están preguntando? Le están preguntando del caso de Luis Mario y está hablando de otro caso completamente ajeno y distinto. Ay, no, 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 no puede ser. Los tuvieron que presentar un amparo así de absurdo para que lo liberaran. iba como testigo. Imagínense, así tratará un testigo y qué hicieron, eh, que también he demostrado, borraron las entrevistas por lo que ellos querían y cambiaron. Una persona, aparte de traer un medicamento, no le permitieron el medicamento. Entonces una persona, a las, después de tener las 12 horas ahí, ya lo quería irse, firmó un documento que ya no supo ni qué firmar. Ay, no, ya, perdón. ¿Andaba pedo el abogado o qué desmadre? Está hablando de algo completamente distinto a lo que le preguntaron. Un documento que firmó que estaba enfermo, que traía medicamento. ¿Qué, qué, qué respondió? No, alguien que me explique, por favor. Entonces, para que nos quede claro, abogado Luis. <laughs> me encanta Diana. Me encanta Diana que le dice: Bueno, ya sí. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué? Supone que firmó. Entonces, para que nos quede claro, abogado, Luis Mario sería un chivo expiatorio según lo que usted dice. Eh, sería grotesco, pero sí. O sea, es una persona, ya leemos, es uno más de los que Fiscalía inventa como culpables. Quiere hacer pasar como culpables y que nosotros como sociedad entendamos. Incluso hay muchas evidencias en donde Fiscalía, y es obligación, o sea, recuerden que la Fiscalía nos cuesta a todos. Es obligación llevar investigaciones completas, profesionales, objetivas. Tiene muchas evidencias y no lo hace porque porque ella misma estaría demostrando que Luis Mario no fue. ¿Se dictó? Sí, otro tema, este, un año, este, el juez en forma completamente ilícita se lo ver a ver, ni siquiera abrió debate. Como es prisión preventiva oficiosa, cuando ya a nivel internacional hemos sido exhibidos en México, ya la Corte Interamericana de Hechos Humanos nos dijo: Esa cuestión quita la de tu constitución. Pues nos seguimos padeciendo esa figura así. Así nomás, ay ah, ratifico la uh, prisión preventiva. Así de absurdo. No, así de absurdo como se está expresando usted, abogado. Un año. Un año. ¿El delito? Homicidio calificado. Ay, no, 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 no. no. No, 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 no. En este momento sí me pongo del lado de Luis Mario. Cambia de abogado. De verdad me hubiera gustado escuchar un abogado más trucha, eh, más perro, que dijeras, ay, cabrón. Ni porque su cuñada, que su cuñada no lo quiso ayudar, la cuñada de Luis Mario. Ahí es algo interesante. La cuñada de Luis Mario no lo quiso ayudar. Ella trabaja en la fiscalía. La novia de, 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 de Luis Mario no pudo haber contactado a alguien. Es más, la novia, la, la cuñada de Luis Mario no pudo haber contactado a un abogado. El suegro que trabajó en la fiscalía no pudo haber conseguido un abogado. No pudieron contactar a un abogado. Allá hay muchas dudas interesantes, chiquitines. Le mando un saludo a la familia de, de Luis Mario. Digo, yo no le deseo esto a nadie. Este es un mensaje para ustedes también. Es algo muy delicado lo que sucedió con Luis Mario, pero no se toquen el pinche corazón. Si se dan cuenta que su familiar anda en malos pasos, por mucho que sea su sangre, empínenlo, porque este tipo de escorias en la vida no pueden andar viviendo. Ahora, también yo, obviamente, por eso fui ayer a Jalisco. Ayer estuve en Jalisco, Rufián. Ustedes lo saben y vieron mis historias. Ayer estuve en Puerta de Hierro. Y anduve en otro fraccionamiento que se llama Bugambilias. Ayer anduve en esos dos fraccionamientos. Y obviamente ando haciendo otras investigaciones. Guiño, guiño. Y me llamó mucho la atención que todavía hay mucho por, por investigar. eh Por ahí obviamente está el rollo de que está una carpeta de investigación en contra de Luis Mario por, por posiblemente ser el autor intelectual del homicidio de su padre biológico para poderse quedar con el negocio que es un taller mecánico en Guadalajara y quedarse con algunos bienes materiales. No lo digo yo, ¿eh? No me lo ando inventando, ¿eh? Esto es algo 100% real, rufianes. Y no es que se lo esté inventando la fiscalía, sí me cachas. Está muy cabrón. Luis Mario va a quedarse un año en prisión preventiva. Esto se puede extender un poco más. No lo dudes. Me puede extender todavía un poco más Rufianes. En espera de que le dicten una bueno, va a haber diversas audiencias y después un juicio y después una sentencia. El día que el juez esté dictaminando una sentencia va a ser el día en el que ustedes digan le van a dar 40 años, 50 años, es hasta la sentencia. Eso todavía le cuelga como un año y medio. Como un año y medio para que obviamente esto se lleve a cabo. Ahorita solamente lo dejaron en prisión preventiva un año en lo que se hacen todas las investigaciones y la chingada y la 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 para que se llegue al juicio y a la sentencia. Y ahí todos nos enteraremos, ahí todos nos enteraremos cuántos años le van a dar en caso de que sea culpable. Ahora, algo interesante que yo creo que la familia de Mario le puede decir a Mario, porque sabemos que sí fue, por muy buenas fuentes, sabemos que sí lo hizo, que se declare culpable, se declara culpable, inicia otro proceso, acorta el tiempo propiamente de una sentencia, se declara culpable. Y empina al gordo y a los que iban con él. La verdad. A que se trague este tipo todo el pastel a que lo reparta. Yo, en lo personal, si ya tienes todo en tu contra, porque lo único que está haciendo es Luis Mario es ganar tiempo, tiempo, ganar tiempo. Pero sí o sí le van a encontrar más cagaderos. Van a ver si no, se los estoy diciendo, palabra de rufián, palabra de rufián que le van a encontrar más cagadero. Y si le empiezan a rascar y le empiezan a investigar, le van a encontrar un chingo de cosas. Ahora el problema de Luis Mario es que se hizo mediático el pedo. No por Mafia TV, no, 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 no. Por sus actos y por las chingaderas que estaba haciendo. Y lo digo con todo el respeto para la familia biológica de Mario. Aquí obviamente estamos hablando de un tema mediático, pero no gracias a Mafia TV, gracias a que obviamente esto salió a la luz en una carpeta de investigación y las familiares Propiamente de Lefty hicieron saber quién se trataba o de quién se trataba, qué persona era la que había entrado a ese domicilio. Tip para la familia biológica de Mario, no para la novia y para la que trabaja, la chava que trabaja en la fiscalía, ni para el suegro, ni mucho menos, no, para la familia biológica de Luis Mario. Mi hijo, declárate culpable. Andabas de cabrón y andabas echando ya mucho pinche desmadre. Declárate culpable. Y que busquen a las demás personas. Y órale, ahora cabe mencionar que Luis Mario estuvo hablando por teléfono con el gordo vía telefónica justamente el día que lo agarraron. Un día antes estuvo hablando con él. Luis Mario sabe quién es. Yo en lo personal repito, Luis Mario debería de decir, a ver, me declaro culpable. Esto fue lo que pasó. Puntos, ansa se acabó. Vámonos. ¿No? Dice por ahí, Mafián, se ve que no conoce las leyes en Jalisco, úpale, que si no las conociera, por supuesto que las conozco. Pero a final de cuentas, sabemos que en este momento la fiscalía los tiene tanto a Mario o Luis Mario Plasencia Novoa como a este abogado agarrados de los huevos. Yo siempre lo dije, la fiscalía no hizo nada. Hubo muchas investigaciones detrás. Para que este individuo cayera tras las rejas. Pero de eso, a que se hayan inventado el nombre y haya salido de la nada, como dice este abogado, y no, es que se lo inventaron y le están levantando un falso. Te levantan un falso si le picas el ojo a alguien en la escuela, si le pusiste el pie para, para que se tropezara y demás circunstancias. Pero muchas personas cercanas a Luis Mario, incluso amigos cercanos, se pusieron en contacto conmigo, con Mafiante TV me platicaron el perfil de quién es este individuo y yo dije en la madre. O sea, este cuate ya andaba, ya andaba de cricoso, echando desmadre y obviamente tratando de hacerle al valiente. Y algo bien interesante que me platicó, platic, bueno, me platicaron amigas cercanas a Luis Mario y amigos cercanos a Luis Mario, que lo conocen bien, era que ya todo el tiempo se la pasaba ostentando que él trabajaba casi casi en la fiscalía. Y mira, y mira. Obviamente se andaba ostentando que era un chinguetas así que él hacía y deshacía y no sé qué. Y mira, el pez por la boca muere. Hay muchísimos amigos, por eso les dije, en el momento que sea necesario que yo saque todas las entrevistas que obviamente he ido recabando y que también fui a hacer allá a Jalisco, en su momento dado la sacamos. Si es necesario, aventamos absolutamente toda la toda la información y todas las entrevistas que ya tenemos listas. Ya hasta las tengo editadas, rufianes, imagínense. Yo no me atrevería a abrir la boca justamente si no tuviéramos información competente, pero sobre todo eficaz al respecto de lo que sucedió con este individuo. Todavía falta otra persona, y ustedes lo saben, y esta persona ya está siendo buscada. Y si es necesario que los medios de comunicación se sumen justamente para encontrarlo, no duden que así sucederá. Hashtag falta el gordo. Hashtag, falta el gordo. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a suceder? Desconozco, pero vuelvo a repetirlo. Luis Mario debería de declararse culpable y poner justamente a los demás. A lo mejor se puede convertir en un sneaky rat, como bien lo conocen el nombre en las calles, ¿no? Un soplón, un sapo. No hay pedo. Que se convierta en el sneaky rat. A que él se trague todo el pastel, a que lo reparta, porque bueno, Luis Mario lo que está haciendo en este momento es decir, yo no fui, yo andaba en otro lado, la la la, yo no fui, se los juro, se los prometo, yo andaba en otro lado, yo puedo comprobar que andaba en una fiesta, pero si el abogado dice que andaba en una fiesta a las dos y media de la noche y perdón y que todo esto sucedió a las doce y media de la noche cuando fue a las diez de la noche, pues ahí estamos ahí como medio complicados, ¿no? Ahí estamos como un poquito, un poquito medio torcidos, ¿no? De de, de, de la idea, ¿no? Está cañón, Rufianes. Está cañón. Digo, ya ahorita en este momento podemos no cantar victoria porque tampoco nos vamos a regocijar por la desgracia que está viviendo en este momento la familia de Luis Mario. La neta. Siendo seres humanos y hablando con honestidad y con franqueza, hablando por la familia biológica de Luis Mario, yo no me regozaría ni me, bu ni me burlaría justamente de la desgracia que está viviendo propiamente su familia y que en este momento están bajo el escrutinio público que están obviamente exhibidos por lo que hizo este cabrón y demás circunstancias. Le mando un abrazo a usted, señora. Le mando un abrazo a su hermano de Luis Mario. De verdad, sé que necesitan ahorita muchísima paz para poder entender lo que está sucediendo. Pero si ya andaba de culero su hijo, señora, que pague por lo que cometió, ¿no? Y si es inocente, que lo compruebe para que todo México se calle el hocico. ¿No? Hay que ser, hay que ser obviamente transparentes, ¿no? Si de verdad es inocente, que lo demuestre, que muestre todas sus pruebas, todas sus cartas, todos sus naipes, para que nos calle la boca a todo México. Pero si ya andaba de culero, justamente que pague por lo que estaba haciendo. Ahora, yo no sé si la señora madre de Luis Mario sabía que hay una carpeta de investigación abierta por el homicidio de su esposo. Y a quien, a quien estaban investigando como autor intelectual es a su hijo Luis Mario. O sea, imagínate. Y repito, yo no podría regocijarme de la desgracia que está padeciendo en este momento la familia de Luis Mario. No, 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 no. Pero si el cabrón ya andaba delinquiendo y ya andaba ya andaba pasándose de lanza, iba a llegar a un tope. Y yo creo hasta cierto punto que lo mejor es que en este momento le pusieron un freno porque este canijo a lo mejor no iba a tener límites y este canijo a lo mejor iba a terminar peor o hasta le iban a quitar la vida en este tipo de chingaderas qué hubiese pasado si Lefty hubiera tenido armas en su casa en qué hubiera terminado eso se escucha mal se escucha feo tal vez pero bueno ahorita es un avance pequeño de lo que está sucediendo en la en el caso de, de, de Lefty muchos ya dijeron se hizo justicia no pérense apenas le dieron un año de prisión preventiva. Tenemos que esperar el juicio donde le van a dictar sentencia en caso de que el juez lo, lo, lo considere culpable. Todavía van a empezar un chorronal de investigaciones. ¿eh? Y también va a haber muchas asesorías mal informadas y mal asesoradas a Luis Mario. Le van a vender infinidad de historias que pueda contar, van a venderle infinidad de locuras para que obviamente pueda pensionar dentro de la fiscalía y pueda ganar tiempo y pueda ganar justamente menos, menos culpabilidad. Sin embargo, hay muchos datos interesantes dentro de la carpeta de investigación que ponen en tela de juicio todo lo que dijo este abogado. Lo que el abogado pueda decir en los medios de comunicación, recuérdenlo, no está sentado en las carpetas de investigación. El abogado podría decir incluso que Luis Mario lo mordió un perro en la cola y no está sentado en las carpetas de investigación. Por lo tanto, lo que declaró el señor abogado en medios de comunicación no tiene una validez. Dentro de la investigación como tal, dentro de la investigación per se, repito, el abogado puede decir incluso que Luis Mario tiene granos en la cabeza y que le salió un grano en la mano, y esto no va a versar en la carpeta de investigación. Esto quiere decir que el abogado puede decir cualquier locura en medios de comunicación. Puede decir que la fiscalía creó un chivo expiatorio, puede decir que la fiscalía hizo y deshizo, puede decir que la fiscalía se creó un culpable, puede infinidad de locuras. Pero repito, dentro de la carpeta de investigación es otro pedo. Eso no está sentado en la carpeta de investigación. Incluso el abogado en la entrevista pudo haber dicho que cuando lo detuvieron había un arco iris y llegó un unicornio. Y toda la gente iba a decir: Ah, mira, dijo que un unicornio apareció. Pero recuérdenlo, eso no está sentado en las carpetas de investigación. Él puede incluso hacer cualquier tipo de comentario ante los medios de comunicación, cualquiera. Pero esto no tiene una validez legal. Es la opinión justamente del abogado. Pero no está sentada en la carpeta de investigación ni está sentada en declaraciones, ni mucho menos. No tiene una validez oficial. Repito, él se puede inventar cualquier locura y decir que fue un chivo expiatorio, que llegó un unicornio volando por Luis Mario y que después llegó un elefante rosa y llegó una jirafa. Él puede declarar cualquier locura en medios de comunicación. ¿Con qué intención? desviar la atención del escrutinio público y la opinión pública como tal. Pero repito, todo lo que declaró no está sentado en carpetas de investigación. Por eso pregunté hace un momento, cuando pusimos al abogado, el abogado ya preguntó o mejor dicho ya platicó todo esto, lo del carro, dónde y cómo entraron, quién lo reconoció y demás circunstancias. Pues no, el abogado platicó lo que le convenía. Y cantinfló. Demasiado, güey. Cantinflió demasiado. Yo no le entendí nada al abogado. Yo, yo creo que este abogado ya no va a ser el abogado de Luis Mario. Se los estoy firmando con sangre, eh. Con sangre se los estoy firmando. Este abogado va a dejar de ser la defensa de Luis Mario Plasencia Novoa. ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto apuestan? Sobre todo porque Luis Mario se va a dejar influenciar por la novia, porque su novia odia a este abogado. Por alguna extraña razón, la familia, toda la familia de la novia de Luis Mario la od lo odian. A este abogado lo odian. Dicen que es un rata y no sé qué y la, 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 lo odian. Entonces, no duden que va a estar muy influenciado Luis Mario por parte de su novia, por parte de su cuñada. Va mal lo, van mal lo van a malorientar y demás. Pero pues ahorita tendremos que aguantar un año, ¿no? Un año gigantesco en donde tendremos que esperar absolutamente todo lo que está sucediendo para poder entender qué va a suceder con este individuo. Repito, perdón que sea reiterativo y se los vuelva a repetir una vez más, yo considero que Luis Mario lo que tendría que hacer es declararse culpable, acortar todo este proceso, buscar una sentencia y decir toda la neta, ya no tiene nada que perder. A lo mejor lo van a considerar como un... Sneaky rat, como un sapo, mil veces, mil veces. La neta. Porque, repito, como bien lo dijimos ayer, aquí no hay un jefe más grande, aquí no hay que alguien lo mandó a hacer. No, 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 no. Aquí el autor intelectual se llama Luis Mario Plasencia Novoa, que ahorita va a decir: No, yo no fui, se los juro, señor juez, yo no fui, yo soy una persona saludable y bien bonita y bien chida. Ajá. Pero efectivamente, qué bueno, digo, y no duden que próximamente esté ahí en Jalisco en estos días para platicar con alguien que conoce al juez de manera cercana. Entonces pues voy a tratar de platicar con alguien que conoce al juez para que me chisme qué es lo que opina el juez, ¿no? Estaría bueno, estaría bueno, ¿no? Saber qué, porque este es el primer juez, recuerden que se vienen otros, tres, otros dos jueces más. Entonces pues no estaría mal como poder comprender por dónde va el tiro. Y hacia dónde justamente va este desmadre. Bueno, Rufianes dice: es abogado, déjalo ser, déjalo que caiga, pero puf, su reputación quedará mal. Déjalo ser también, Coqui, abogado, es trabajo, no le metas al abogado mucho. ¿Eh? No entendimos nada, ayer revueltas, pero muchas gracias. Mafián, en Pachuca se robaron un niño recién nacido, ayuda a la familia. Pues yo creo que ya los medios de comunicación lo están haciendo, ¿no? Si no, ya veremos mañana a ver en qué podemos apoyarlos. Dice Mafián, el mensaje del bebé, por favor, que sigan posteando. No sé qué bebé, no sé ni de qué bebé me hablan, ni mucho menos. Pero recuerden que no podemos andar solamente leyendo un mensaje y compartiéndolo. No, yo tengo que involucrarme un poquito más en el tema y saber de qué se trata, no ser tan irresponsable de arrojar información tan absurda, ¿no? Sin conocerla. No porque sea absurdo el mensaje, pero obviamente no, no lo sabemos. Rufianes, les mando un abrazo, estamos ya de madrugada, son las 12 de la noche con 29 minutos, hora Ciudad de México. Cámbiense aquí que estamos transmitiendo completamente en vivo en Kik, así que ahorita estamos en vivo, vamos a platicar muchísimas cosas todavía de esta detención. Y les voy a platicar: a ver si ya puedo poner el video. A ver si ya puedo poner el video de la detención. Ahorita pido autorización y si me dicen ¡órale! A ver si podemos poner ya el video de la detención. De cuando lo detienen justamente a Luis Mario Plasencia Novoa. Se despide de ustedes el cejas de azotador y el bigote de azotador, mejor conocido como Mafian Pasos. Mafián ciento pasos, Fabián Pasos. Así que se despide el azotador de Mafián de esta transmisión. Les agradece por haberse conectado. Y nos vemos. Nos vemos en la siguiente transmisión, Rufianes. Conéctense a Kik. Ahí nos estamos viendo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. ¿Dónde más? Aquí en Mafiante TV Advertencia. El archivo de video que estás a punto de disfrutar no representa de manera fiel la postura, opinión o visión de Mafiante TV y filiales. Las opiniones expresadas en este video pueden herir susceptibilidades. El espectador es responsable de sus conclusiones. Los dichos de los participantes de este video, sus opiniones o percepciones expresadas, no han sido indicados ni predispuestos por ningún partido político y mucho menos alguna tendencia editorial. La reproducción total o parcial de este video es responsabilidad de quien lo vulnere. Se recomienda discreción. Mafián en directo. Recuerda seguir compartiendo esta imagen. Está en mi grupo de Telegram, Instagram o WhatsApp. El link está justamente en las historias destacadas de mi Instagram, arroba mafiantv. Comparte esta imagen, por favor. Todavía falta mucho trabajo por hacer. A pesar de que muchos dicen que ya se cantó victoria, no, este es un proceso muy largo y esperemos que pronto podamos escuchar la sentencia en contra de los responsables que le hicieron daño al FD. Nos estamos viendo en el siguiente video y recuerda que nos estamos viendo en vivo todos los días por Kik. Cámbiate de aplicación, estamos en este momento en Kik. Por allá te veo. Gran abrazo, excelente madrugada y excelente viernes ya. Nos vemos por allá en Kik.